Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su programa Más Deporte, donde trataremos de llevar hasta sus hogares toda la información deportiva que acontece en nuestro municipio y la región. Hace algunas semanas, cuatro deportistas del Club de Tiro con Arco del municipio de Urrao participaron de la segunda parada nacional de este deporte, donde el departamento de Antioquia ocupó el primer lugar. En la ciudad de Cartagena se llevó a cabo el segundo campeonato nacional Interligas de Tiro con Arco, donde varios arqueros del municipio de Urrao hicieron parte del seleccionado antioqueño. Bueno, en este torneo de Cartagena estuvieron participando cuatro deportistas de Urrao: Juan Fernando Bonilla, Marlin Giovanna, Jason Inestrosa y Gerson David Roldán. Aunque los resultados no fueron los esperados por parte de la delegación del departamento de Antioquia, lo más importante fue la participación obtenida y la experiencia sumada de los deportistas. Bueno, pues estuvimos allá toda la liga antioqueña arquería, ¿cierto? Nos fuimos en bus, el viaje fue un poco largo, un poco duro. Menos mal, digamos, esta vez nos tocó al menos dormir una noche. Las condiciones fueron duras. El sol pega muy duro, había viento, muchas cosas. No nos fue, digamos, a los recurvos masculinos tan bien como esperábamos, pero igual hicimos una muy buena participación. Y no, ya esperar el selectivo en un mes, que es para Juegos Bolivarianos, a ver qué tal nos va, ya que es en Medellín y de pronto tenemos un poco más de ventaja. Participación dejó balances muy positivos para la Liga Antioqueña Arquería, ya que quedaron en primer lugar. También la liga está apostándole a adquirir bastante experiencia en los deportistas para Juegos Nacionales 2019. La competencia estuvo muy buena, se dio para hacer grandes cosas, aunque el clima, el viento y pues los antioqueños no estamos acostumbrados a ese calor tan extremo. La preparación es fundamental para afrontar cada competencia. Es por esto que estos deportistas trabajan sin parar, aunque les den unos días de descanso, que son aprovechados para seguir entrenando e invitar a compañeros a visitar este bello municipio, donde nos comparten un poco de sus experiencias en los seleccionados y nos regalan un pequeño mensaje. Pues nosotros tenemos una jornada de trabajo de unos de 6 de la mañana a 12 del día, otros de 8 a 12 del día, digamos con entrenamiento físico, pues digamos el necesario para poder soportar un torneo con estos arcos. Y digamos que en ese tiempo tenemos todos los trabajos técnicos, tácticos, todo. Ahora tenemos un entrenador cubano que es muy bueno, pues nos ha ayudado mucho y no apoyándonos en los compañeros, que es muy importante para todos seguir avanzando. Así, pues nos dieron esta semana de vacaciones después de llegar de Cartagena, y porque, pues, dado que el entrenador de nosotros, pues, se fue para Cuba a visitar la familia o a hacer vueltas. Pero pues yo decidí venirme y pues invité a unos compañeros a ver si querían, y pues nos traímos los arcos y en la mañana disparamos un poco. Bueno, pues siempre ha sido muy difícil, porque en Colombia siempre ha habido buen nivel, y desde que entramos, pues Bonilla, que es aquí de Urrao, y yo, no es por decir que nosotros hemos mejorado, pero sí ha subido mucho más el nivel en el recurvo colombiano, también con la llegada de nuestro entrenador Tony, el cubano que él mencionó hace rato. Siempre se hace muy, muy complicado. Digamos, ahorita en un mes tenemos un selectivo para Juegos Bolivarianos y esperamos dar la mejor participación. Bueno, pues ahorita estamos con uno de los que son de los mejores arqueros de Colombia también ahí en Antioquia, él es de Bolívar. Siempre entrenamos de 8 de la mañana, 7 de la mañana hasta 12, 1 de la tarde. 6 días a la semana. También tenemos muchos fogueos, digamos, hace poquito estuvimos en Guatemala. Los otros dos del ranking ya han viajado un poquitico más, estuvieron en China, en Turquía, dándose fogueo para Juegos Bolivarianos y el Mundial, que es en México también. Pues aquí todos son muy, muy serviciales, muy buena gente.
Vinimos porque nuestro entrenador se fue para Cuba una semana, de pronto pues a visitar a su familia. Él llevaba la gira con los otros dos del ranking durante tres países, creo. Entonces él se fue como para un descanso y nosotros nos vinimos para acá. También como a relajarnos un poquito porque antes de un selectivo pues hay que trabajar bastante. Y nos vinimos aquí como a tomar un poquito de descanso, pero tampoco se puede dejar del todo porque el tiro con arco no se puede parar. El proceso al principio lo tuve también con Bonilla y Betancourt en el año 2011 en departamentales de apartado y La Ceja, donde pues tuve la oportunidad de estar en el podio con ellos. Y luego tuve que detener pues el proceso por cuestiones de universidad y demás, pero desde el año pasado retomé pues el deporte y he estado otra vez trabajando muy duro en la Liga Antioqueña de Tiro con Arco, y también he tenido la oportunidad de trabajar con el entrenador Tony, el cubano, que me ha ayudado mucho, y pues se nota que el trabajo de él me ha servido y ahí voy otra vez detrás de ellos. Bueno, dado que luego de Cartagena tenemos como un tiempo de recuperación, aprovechamos y Bonilla nos invitó pues a su pueblo, y la verdad yo soy de Santa Rosa de Osos, entonces siempre me ha gustado mucho el ambiente de los pueblos. Me pareció el clima muy bueno y todas las condiciones como para entrenar me ha parecido muy bien. Una recomendación sería manejar muy bien su tiempo, porque desde que están en el colegio y luego pasan a la universidad y todo, no paren ni nada, sino que aprendan a manejar el tiempo y sepan que vale la pena todo este trabajo. Esperamos que estos jóvenes sigan obteniendo buenos resultados en las diferentes competencias que se aproximan y dejen el nombre de Urrao, Antioquia y Colombia muy en alto. La rumba aeróbica es una de las actividades en las que participan los adultos mayores del municipio de Urrao, espacios que le permiten el aprovechamiento del tiempo libre a esta importante población. La rumba aeróbica es una alternativa de trabajo aeróbico que ayuda a mejorar las capacidades cardiovasculares, psicomotrices y la coordinación corporal, usando pasos de baile además de divertirse y disfrutar de diversos ritmos musicales. La rumba aeróbica es parte de baile y parte de ejercicios. Entonces es una combinación de movimiento constante en las personas con quien se trabaja. Se realiza bailes, cualquier ritmo de salón o folclórico o pop puede ser. Y además los ejercicios, o sea, los ejercicios son fundamentales en la parte de eso porque va soltando. La rumba es el movimiento de todo el cuerpo, que es el baile, y la coordinación. Y en los aeróbicos solamente no se mueve todo el cuerpo, sino diferentes partes del cuerpo. Esta clase de actividades aportan grandes beneficios para este grupo poblacional, mejorando notablemente su salud física y mental, además del compromiso que tienen al asistir a esta actividad. Todos los viernes, desde que empecé mi contrato, de todos los viernes se viene haciendo este acompañamiento con los adultos mayores. La participación es muy buena. Ellos son muy activos, comprometidos y les gusta la actividad. A mí me dolían mucho mis pies, a mí me dolía la cabeza, me dolían mis brazos. Yo era muy incómoda para hacer mis cosas. Lo que hace que estoy viniendo aquí con la señorita, yo me siento bien, me siento aliviada, siento ánimo de todo. Veo que yo estoy recuperando mi salud. Me gusta mucho porque se mantiene uno con salud, no se mantiene como tan enfermo. Lo que hace que estoy en esto es me siento mejor y yo le agradezco mucho a estas actividades. Para uno hacer más amistades con todas sus amigas, porque me gustan todos estos ejercicios, por mi salud y por todo. Porque ejercitamos los músculos, porque hacemos deporte, porque mejoramos la salud. El tiempo libre. Me siento muy bien porque soy una persona más bien sedentaria. Quisiera que todos los días se realizara esta práctica. La directora es muy activa.
nos sentimos muy bien la mayoría. La asistencia a este importante espacio deportivo demuestra la aceptación positiva de esta clase de alternativas deportivas en Urrao, que tiene las puertas abiertas. La han aceptado muy bien, les gusta mucho, porque a ellos les gusta mucho el baile. O sea, esa es para ellos una parte de distracción, es una parte de socialización y además son comprometidos con lo que hacen. Es más, a veces en los aeróbicos meten la parte de movimiento de rumba porque les encanta. Entonces ellos se comprometen, es más que todo por la salud de ellos y el bienestar. Una vida saludable les enseña a ser más independientes, a tener mejor estilo de vida y más que todo les ayuda para tener mejor relación con el otro, porque se trabaja la parte social al estar en reunión o estar en compañía con otros adultos mayores. Así que bienvenidos a participar de esta actividad para que su vida sea mejor y tenga mejor calidad de vida. Esta actividad se realiza todos los viernes en la Casa del Deporte del municipio de 9 a 10 de la mañana. Además los invito también a las caminadas ecológicas que las realizamos todos los miércoles a las 8 de la mañana y el encuentro siempre es en el parque principal del municipio. Deporte, seguimos hoy con una nueva rutina de entrenamiento. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, compañero Walter, muy buenos días. Bueno, ¿cuál es la rutina, Raúl, que tenemos para el día de hoy? Vamos a trabajar el músculo llamado el bíceps, el cual vamos a trabajar 4 ejercicios muy elementales. Sabemos que cada músculo tiene aproximadamente entre 10 o 14 estimulaciones y vamos a hacer pues como las 4 más principales, el cual vamos a trabajar un poquitico de peso muerto y unas buenas posturas para que vamos mejorando también pues como la parte de la postura y para no ir a lesionar la parte lumbar. Bueno, Raúl, me imagino que este músculo es uno de los más practicados, los más ejercitados en nuestro gimnasio. Sí, el bíceps y el tríceps obviamente son dos músculos que aproximadamente cada 73 horas se trabajan aquí en el centro o por nuestros usuarios, a los que están buscando masa muscular. Están solamente trabajando tonificación y terapia, lo podemos trabajar todos los días o día por medio. Listo, Raúl, no se hable más. ¿Listo? Vamos a iniciar hoy con esta rutina. Vamos a empezar con esta rutina, compañero Walter. Vamos a hacer de las 4 de 12. Cambiamos a la polea. Cuéntanos, sí. ¿Cómo consiste en este trabajo en esta polea? Yo diría que así es uno de los trabajos más completos que tiene el bíceps, el cual estamos trabajando toda la parte central del músculo y vamos a traer una postura, siempre llevando los brazos hacia arriba y llevando la extensión completa hacia abajo. Vamos a hacer 4 de 12. Cambiamos de elemento, tenemos otro elemento en este tercer gesto técnico. Sí, en este ejercicio vamos a trabajar una postura que llama la postura del martillo, el cual lo vamos a hacer con la postura de la romana, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Los dos primeros ejercicios los trabajamos con la muñeca hacia arriba, ya lo vamos a trabajar en esa postura, el cual nos va a ayudar a que el músculo vaya completamente hacia abajo. El primer ejercicio siempre trabaja la parte central del músculo, entonces ya vamos a trabajar. Ya trabajamos 2 de frente y ya vamos a trabajar 2 de lado. Entonces vamos a empezar con este instrumento que se llama la romana, el cual vamos a hacer la misma postura, tocando pierna y vamos hasta la parte de arriba. 4 de 12. Bueno, vamos a hacer este ejercicio como cuarto y último, el cual vamos a hacer también el ejercicio con las mancuernas en la postura de martillo. Yo diría que en todos los grupos musculares siempre hay un ejercicio que es el mejor para dicho músculo. Yo diría que esa postura con mancuernas, yo diría que es el ejercicio que más bueno sería para la parte del bíceps, que cuando el cuerpo está en reposo, es el ejercicio que más el cuerpo pues como que lo amerita y lo agradece. Igual, vamos a hacer
martillo alternado con mancuernas, 4 de 12. Y sale por los lados. Eso. Bueno, Raúl, finalizamos hoy con una nueva rutina. Me pareció muy productiva. Se siente que el trabajo se hace, se siente la fatiga. ¿Eso significa que se realizaron bien las cosas? ¿O qué opinas sí, tú? Sí, sabemos que esto es un campo muy abierto, ¿cierto? El cuento de las pesas no es como la gente se lo imagina, no es como la gente lo ve en YouTube, no es como la gente lo ve en televisión. Simplemente hay que vivirlo, hay que sentirlo y hay que practicarlo para que así cada quien tome su decisión y tome muchas cosas, pues también saber si sirve o no sirve y para qué lo están haciendo, ¿cierto? Se hizo un buen trabajo del grupo muscular del bíceps. Espero que vengan al centro para que trabajemos todos los grupos musculares. Recordamos nuestros horarios, 4 y media de la mañana, 10 de la mañana, 4 de la tarde, 9 de la noche en semana y sábados 4 y 30 de la mañana a 9 de la mañana. Antes de que te despidas, una recomendación que a los televidentes, después de que, ¿qué podemos hacer después o cómo debemos alimentarnos después de que acabemos de hacer nuestra rutina de entrenamiento? ¿Qué debemos hacer? Sabemos que debemos estirar, pero ¿qué más podemos hacer? Fuera de estirar, que saben que el estiramiento es pues algo muy, muy propio del ejercicio. En cuanto a la alimentación, yo creo pues que todas las proteínas naturales las tenemos en la casa. No debemos de desconocer que tenemos la carne de res, tenemos el pescado, tenemos las pastas, tenemos el pollo y todo lo que sea de sopas. Entonces creo pues que es simplemente saber comer y saber a qué hora lo vamos a hacer. Es muy bueno que después que hagan una actividad física fuertecita, metan pues alguna proteína natural para que el cuerpo así no tenga mucha descompensación al día siguiente. Bueno, amigos de Más Deporte, vamos a unos cortos mensajes comerciales y ya regresamos aquí con Más Deporte.